Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29 al 32. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Pero os digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y que los que lloran como que si no llorasen, y los que se alegran como que si no se alegrasen, y los que compran como que si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como que si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. Puede sentarse. El tema, hermano, que el Señor ha puesto en mi corazón es que el tiempo es corto. La palabra del Señor nos habla a nosotros que al final, hermano, la vida nuestra es como un vapor que por un tiempo dura, por algunos segundos dura, pero ese vapor después desaparece. O sea, de esa manera, hermano, lo que le queremos decir, lo que nos quiere decir la Escritura, que la vida que cada uno de nosotros tenemos es muy, pero muy corta. Y como la vida es corta, el libro de Eclesiastés dice que lo mejor que podemos hacer nosotros, dice la palabra del Señor, que lo mejor que podemos hacer es que obedezcamos a los mandamientos de Dios. Repito, la vida es corta. Y como es tan corta, un hombre de los más sabios que habla la Escritura, escribe y dice que lo mejor que podemos hacer nosotros, lo mejor que puede hacer el hombre, es ser obediente. Porque la vida es corta, es mejor ser obediente a los mandamientos de Dios y darle importancia, dice, cuando habla de los mandamientos, está llamando a que se le dé importancia a la palabra del Señor. Porque un día, dice este gran hombre de Dios, moriremos. Y nuestro espíritu, dice él, volverá a Dios. Y cuando está diciendo eso, está diciendo, como dice el apóstol Pablo, que todos compareceremos delante del Señor para dar cuenta de esa vida que Dios nos prestó, qué es lo que al final hicimos con ella. Pero que el tiempo es corto, el tiempo es corto. Quiero recordarle especialmente, me pasa a mí que ya llevo muchos años de vida, hermanos, cuando, y les pasa a los jóvenes también ahora, a los que están más jóvenes, una de las cosas, hermanos, que cuando uno tenía 20 o 18 años y alguien nos decía por ahí que la vida es corta, oye, nos decían, ten cuidado, mira que la vida es corta, nos decían a nosotros. Y como éramos jóvenes, hoy nosotros mirábamos para allá y decíamos, no, pero yo tengo 20 años. Pero resulta que ahora, cuando estamos ahora, nos damos cuenta que realmente es corta porque pasó rápido. Hermano, créame, yo no me di, es como si hubiese pasado de una hoja para la otra cuando me di cuenta que no tengo a ningún hijo en casa. Y nos damos cuenta con Magali que estamos solitos y que estamos viejos. Y pareciera que ayer me conocí con ella, pero que el tiempo es corto y el tiempo pasa rápido. Y uno no cree, los jóvenes hoy día tampoco creen de que la vida pasa rápido, que algún momento los que estamos allá más viejos no vamos a estar y que ellos van a estar y van a envejecer. Y ojalá que tuvieran los hijos, aquí algunos hijos también escuchando, uno de los grandes problemas de los hijos que creen que los papás son eternos. Y no se dan cuenta que los papás o la mamá se le pueden ir en cualquier minuto de su vida. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si no están preparados físicamente, ni espiritualmente, ni mentalmente para enfrentar una vida como una vida loca, como es la de en estos días? Entonces, lo que ocurre es que cuando somos jóvenes no entendemos lo breve que es la vida. Y como no entendemos lo breve que es la vida, no logramos distinguir, no hacemos separación, hermano, cuáles son nuestras prioridades.
Una de las cosas que uno aprende cuando administra algo, ya sea especialmente los trabajos, mi hermano, yo creo que me van a entender, cuando uno administra un grupo, cosa, una empresa, lo que sea, cuando hay un problema, el que está al frente sabe, hermano, que tiene que ir por lo que es más importante, lo que se conoce como priorizar. Pueden haber 10 cosas en problema, pero hay que atender una. Hay que atender una, porque esa una que atienda es lo que le va a dar solución a las otras 9. Entonces, hermano, el joven, cuando se está joven, no se entiende lo breve que es la vida y que la vida pasa rápido. Y como no se entiende que la vida pasa rápido, no le damos importancia a lo que le debemos dar importancia. A eso. A buscar a Dios. A buscar a Dios, porque buscar a Dios es lo primordial. El buscar a Dios es lo más importante, porque eso será la solución a todas las otras prioridades que tengamos. Y tenemos que hacerlo pronto. Por eso la escritura del Señor, acuérdense que llama y dice, venid luego. Venir luego, dice el Señor. Venir luego, no dicen para mañana, no, venir ahora. Si hoy oyere mi voz, le está diciendo, porque el tiempo es corto, todo pasa rápido. No puedo dejar nada en absoluto para mañana. No hay tiempo para dejar para mañana. Y sobre todo lo que tiene que ver con la adoración, no hay tiempo para decir mañana voy a la iglesia, porque es posible que mañana ya no estemos. Y es posible que no solamente no estemos como iglesia, sino que es posible que aquel que dejó algo para mañana, es posible que mañana ya no esté. Porque la vida es corta. Porque la vida pasa rápido. ¿Cuántos de ustedes tal vez recuerdan en aquellos días en que usted se juntaba con sus amigos? Con sus amigas. Con sus compañeros. El del colegio, su barrio, sus cosas. Pero sin embargo, eso ya quedó ahí atrás en el pasado. Pasó rápido, salió de allá. Ya no está con ellos porque un día, hermano, ya eso pasó, todas aquellas cosas quedaron atrás. Y como yo le decía a usted, el tiempo pasó tan rápido que en el caso mío, ya ni los hijos que tengo ya están conmigo, pasaron rápido. Pasaron rápido, hermano, porque el tiempo no se detiene. Hay un tiempo, el Señor a nosotros, hermano, hay un tiempo que el Señor a nosotros nos ha dado. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una cantidad de tiempo. Y observe, a cada uno nos ha dado un mes. A cada uno nos ha dado 24 horas. A cada uno nos ha dado una semana. Cada uno vive un día. Cada uno vive su segundo, cada uno vive su hora, pero a cada uno el Señor le ha dado de un tiempo. Usted tiene un tiempo, hay un tiempo, y que hoy día estamos ocupando aquí en la casa del Señor, estamos ocupando parte de ese tiempo. Posiblemente el mío vaya ahí, a lo mejor el de usted va aquí, pero usted está ocupando también su tiempo. Tenemos que aprender a ocupar nuestro tiempo. Y el tiempo de Dios es muy importante, muy importante. Y lo que tenemos que entender es que solo tenemos una vida para gastar este tiempo. Este tiempo que Dios nos ha dado, tenemos una vida para gastarla. En la otra vida no se va a ocupar este tiempo. En esta nomás. Por lo tanto, es en esta vida, hermano, que yo tengo que gastar mi tiempo y gastarla de buena manera, porque los días pasan rápido. El tiempo es corto, dijo el apóstol. Pues se dice, resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Observe, ya le explico eso. Que los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Ya le explico eso. Que porque las apariencias de este mundo se pasan. O sea, todo pasa, hermano. Todo pasa rápido. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El salmista dice, enséñame, Señor, de tal modo a contar mis días que traiga a mi corazón sabiduría,
sabiduría, sabiduría, hermano, para saber escoger cuál es mi prioridad. Entonces, ahora es el momento en que debemos hacer las cosas, hermano, ahora, joven, varón de Dios, ahora es el tiempo que usted y yo hagamos las cosas que tenemos que hacer. No esté pensando que mañana la va a hacer. Este es el día. El Señor en general dice, si hoy oyeré mi voz, a los jóvenes les dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, ahora. A los más viejos, el Señor dice, bueno, hoy, si hoy oyeré mi voz, a los jóvenes les dice, acuérdate de tu creador ahora. No cuando estés viejo, acuérdate ahora. Entonces, el llamado del Señor es que nosotros ahora hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué nos dijo el Señor el viernes pasado acá? Que el Señor nos creó y nos dio un tiempo. Porque todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los crié, dijo el Señor, los formé y los hice. Entonces cuando yo le digo a ustedes que ahora es el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que lo está diciendo el Señor? Este es el momento de su vida. Este es el momento, porque cuando terminemos este servicio o salgamos de aquí, no sabemos si seguiremos vivos. Porque usted no conoce el tiempo. Lo que sí sabemos es que el tiempo es corto, porque lo dice la palabra de Dios. El tiempo pasa rápido. No sabemos lo que la enfermedad fulminante que nos pueda dar en cualquier minuto y de aquí nos vamos. Pero mientras estemos vivos, adoremos al Señor. Es el momento de priorizar. Es el momento de priorizar. El profeta Ageo dice, pues así ha dicho Dios, meditar sobre vuestros caminos. O sea, lo que está diciendo el profeta aquí es lo que ese dicho que usted conoce y dice, no dejes para mañana. Puedes hacer hoy. Eso se lo sabe muy bien usted, ¿cierto? ¿Por qué el que inventó ese dicho, por qué lo diría? No lo dejes para mañana. No piense usted que mañana usted va a ser un mejor cristiano, si no lo es hoy día. No piense que usted mañana le va a servir mejor a Dios, si no lo hace hoy día, jamás. Lo que dice la Escritura aquí, meditar sobre vuestros caminos. Meditar sobre vuestros caminos y hazlo hoy. Y hazlo hoy. Tenemos que meditar por nuestros caminos hoy. Meditar sobre nuestros caminos hoy. La Escritura dice, hermano, el libro de Santiago dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comercializaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, pero luego se desvanece. ¿Qué es lo que es la vida? Dice aquí, ¿qué es lo que es la vida? Neblina, dice, que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Entonces lo que el Señor está diciendo es que nuestra vida es corta. Es muy corta. Yo como quisiera regresar a mis tiempos juveniles para atrás, pero ya no se puede. No puedo ir atrás. Pero puedo sí tener el gozo del Señor, que para allá va atrás. Me gocé, pues, hermano. Y aprovecho cada minuto. Usted a veces se ríe acá de las cosas que yo digo. Yo aprovecho mis tiempos, mis horas, mis segundos, cada cosa que tengo con ustedes, porque sé que cada día es un día menos que estoy en esta tierra con ustedes. Y quiero disfrutarlo al máximo en la casa del Señor, ya sea cantando, predicando, viéndolo a ustedes en la casa del Señor, disfrutándolo a ustedes, porque sé que de mi tiempo es un día menos. Pero como he aprendido a priorizar lo que es de Dios, aquí hemos venido a adorar al Señor. De tal manera que este es el día para que oremos. Este es el día para que oremos. Este es el día, hermano, para que leamos la Biblia. No mañana. Este es el día para que busquemos a Dios.
el día para que venga a la iglesia. Este es el día a la familia. Este es el día, varón, mamá, cuando tus hijos te necesitan. Ahora. No mañana. Este es el día. Este es el día. Hoy es cuando debo predicar. No mañana. Hoy. Y por último, hoy es cuando tengo que disfrutar. No voy a esperar mañana para disfrutar. Ni voy a mirar el pasado para disfrutar. Este es el hoy, este bendito presente. Este es el bendito presente. Por eso es que el Señor a través del salmista escribe y dice, este es el día que ha hecho el Señor, este. ¿Nos alegraremos? ¿En cuál día? ¿En el día de mañana? Dice, este es el día, este. Pueblo de Dios, este. Este es el día, no mañana, en que nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. ¿Qué es vuestra vida? Ya lo leímos, ciertamente neblina que pasa y que se la lleva al final, se la lleva el viento. Vivimos pensando que todo lo haremos mañana. Cuando usted tiene alguna cosa, dice usted, lo voy a hacer mañana. Vivimos pensando que lo vamos a hacer mañana. No, no hay tiempo para el mañana. Las cosas hay que hacerlas ahora. Porque el día de mañana yo no lo manejo. Usted no maneja el día de mañana. Usted lo único que puede hacer es planificar el mañana. Pero no puede dejar para mañana lo que usted puede hacer ahora, ahora, porque la vida es corta y no sabe lo que acontecerá si no sabemos. Somos tan pequeños en este planeta, hermano, somos tan pequeños, pero Dios lo hizo así de esta manera, pero el Señor sí nos da todas las herramientas para que nosotros podamos comprender, hermano, que el tiempo es corto y que no podemos dejar nada para mañana. Porque ese mañana se acaba. La Escritura nos dice, si hoy oyere nuestra voz. Y el Señor dijo, este es el día. Por lo tanto, yo me gozaré en el Señor. Por lo tanto, yo alabaré al Señor. En este mismo día que nos hemos reunido, tenemos que luchar para que todo lo que hagamos salga perfecto. Aleluya. Para que todo salga precioso. Me voy a juntar con mi hermana, con mi hermano, y voy a gritarle el mismo aleluya, el mismo amén. Porque no tengo otro día. Yo no sé si mañana voy a estar aquí predicándole otra vez a ustedes. Además, costó la pero yo quiero aprovechar este día que Dios me da. Poder estar en la casa del Señor y darle la gloria a mi Señor. Porque la Escritura dice que bienaventurados seremos si cuando el Señor viniere nos hallare haciendo así. Es decir, usted leyendo la Biblia, es decir, usted orando, es decir, usted cantando, es decir, usted predicando, es usted uniéndose con su hermana, estemos todos juntos alabando, alabando, alabando y buscando al Señor, alabando y buscando al Señor, alabando y buscando al Señor. Porque el tiempo es corto. Porque el tiempo es corto. Tal vez no haya un mañana para usted ni para mí. Porque el tiempo se está agotando. Y los días son cada día más cortos. Y como son tan cortos, el apóstol Pablo habla y dice que debemos redimir el tiempo. Esa es la iglesia que queremos, una iglesia que busque a Dios. Una iglesia que busque al Señor. Una iglesia que tenga compromiso con su salvación. ¿Cuántos aquí tienen compromiso con su salvación? Entonces búsquelo, 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 búsquelo. Y la Biblia dice que tenemos que redimir el tiempo. A ver, ¿por qué? Yo sé que ustedes son bíblicos. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe y dice, le escribe a la iglesia, hermano, y le dice que tienen que redimir el tiempo? ¿Por qué cree usted que el apóstol le dice a la iglesia, hay que rediman el tiempo? ¿Por qué? Porque, una, hermano, es porque los días son cortos. Y porque los días son malos.
hay que redimir el tiempo, porque el tiempo es corto el que tenemos y porque los días son malos. Y créame, los días son demasiado cortos. Usted no le crea cuando dicen que el hombre está viviendo más y que la mujer está viviendo más. Mentira. Lo que está sucediendo es que los años y los días están pasando rápido. Entonces la gente no se está muriendo a los 60, se está muriendo a los 80. Pero lo que pasa es que el tiempo pasó rápido, los años pasan rápido. Pero si estuviéramos 60 años atrás, hermano, estaríamos todos bajo tierra. Porque los días eran más largos. Eso es lo que está ocurriendo, hermano. Eso es lo que está pasando. El tiempo es corto. Las horas, aunque son los mismos 60 minutos, pero algo pasa en el control de Dios, que las horas pasan rápido, los días pasan rápido, los meses pasan rápido. No nos vamos a dar cuenta cuando vamos a estar aquí reunidos en el último día del año, una vez más dándole gracias al Señor por todo lo que nos dio. Y vamos a ir al otro año de nuevo, vamos a estar otra vez la misma. El tiempo cada vez más corto, por lo tanto, tenemos que aprovechar cada minuto que Dios nos da. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Respóndame, ¿cómo aprovecha el cristiano su tiempo? Respóndase usted. ¿Cómo aprovecha el cristiano su tiempo? ¿Cómo lo aprovecha? ¿Lo aprovechará allá en la casa mirando televisión? ¿Yendo a cualquier otro lugar? Cuando la Escritura dice aprovechando bien el tiempo, ¿a qué se está refiriendo la Escritura aquí? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensato. Reemplacemos esta palabra insensato por una palabra chilena. No seamos insensatos. Si nosotros sabemos, usted sabe que el tiempo es corto. Usted sabe que tiene que aprovechar al máximo su tiempo de estar en la casa de Dios. Entonces no seamos insensatos si nos engañamos a nosotros mismos. No podemos ser insensatos. Sabemos que es mejor un día en los atrios del Señor que mil fuera de ellos. Lo sabemos. Usted sabe que la Escritura dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque es mejor un día aquí, pues es mejor un día aquí, es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Siempre será mejor. Y lo más rico que usted puede venir a la casa del Señor. Y el Señor le habla de su palabra aquí. Y oímos la voz de Dios que alienta nuestro corazón. No seamos insensatos, sino entendido. ¿De cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. El Señor dijo ahora, el Señor dijo que mientras sea de día, dijo el Señor, debemos hacer la obra. Hermano, mientras dura el día, dice el Señor, el tiempo es corto, pero mientras dura el día, tenemos que hacer la obra de aquel que nos llamó. Mientras dura el día. No el otro día. Mientras dura el día. Tengo que aprovechar el tiempo de estar en la casa del Señor. Y dice la Escritura, la palabra del Señor. Me es necesario, dijo el Señor, hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Mientras estamos en el mundo, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando el Señor está diciendo esto, está diciendo que pronto no es su vida humana, la vida humana de él, iba a terminar porque tenía también un tiempo corto. Él ya estaba hablando de los días de la crucifixión, donde se acababa la etapa del Dios manifestado en carne y volvía a ser lo que siempre él fue. El gran yo soy, el ser que existe por sí mismo. Pero mientras tanto, en el subilo de carne, él reconoce aquí que era necesario que hiciera la obra del que lo envió. Mientras dura el tiempo,
Tengo una responsabilidad de hacer la obra de aquel que me llamó. De aquel que me llamó, de aquel que me perdonó. De aquel que borró mis pecados. De aquel que me ha restaurado, que me sacó de las tinieblas a la luz. Tenemos una responsabilidad de adorarle a Él. Y venir a la casa del Señor. Hermano, y usted lo que necesita la iglesia, lo que yo necesito, que me prediquen palabra de Dios, porque el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra la que alienta y santifica. Entonces, cuando está hablando de tiempo corto, era una expresión que usaban mucho los pescadores cuando ellos recogían sus velas. Al recoger las velas, los pescadores tenían un tiempo para recogerlas. Si alguien sabe de eso, hermano, eso es peligroso. Si los que lo están recogiendo no lo hacen dentro de un tiempo, la barca se puede dar vuelta y pueden partir para cualquier lado. ¿Ya? Entonces, había un tiempo. Entonces, habla de un tiempo corto. De un tiempo corto. Eso habla, hermano, de la oportunidad que tenemos nosotros. El tiempo corto no habla que tenemos una oportunidad. Una oportunidad. Hoy tenemos esta oportunidad. Usted no la deje pasar. Váyase de este servicio habiendo sentido el Espíritu de Dios. No se vaya sin sentir la presencia del Señor, porque no sabe si va a tener otra oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Esta es la oportunidad. No hay otra, no hay otra. Este es el día, esta es la hora que Dios nos da. Yeah.